Cada vez más adaptado al equipo azul, el ecuatoriano Jefferson Montero confirma que está habilitado y podrá debutar cuando el profesor Alfredo Arias lo disponga. Sí, es lo que te digo. Estaba esperando el transfer y gracias a Dios ya está disponible. Y ahora esperar nada más tener la oportunidad. Su observación del equipo en la actualidad, estuve en una suite en el partido pasado. Sí, estuve con mi familia, estuve disfrutando del partido. Creo que el equipo está jugando muy bien y tratar de aportar en lo que se pueda. Por la fecha 4 del Torneo Nacional Ecuatoriano de Fútbol, el Club Sport Emelec recibirá este sábado a Deportivo Cuenca desde las 16:30. La dirigencia azul designó los valores para este compromiso que son General 5 dólares, Tribuna General Gómez y Palco Pío Montúfar 8, Tribuna San Martín 12 y Palco General Gómez costará 20 dólares. El jugador Jefferson Montero se refirió al caso por el cual está siendo investigado en España cuando jugaba en el Levante. Aquí sus declaraciones. Hoy estoy muy tranquilo. Yo creo que como estoy con mis abogados, el bufete de abogados está trabajando al máximo. Como todos sabemos, es una decisión que se lleva. Los jueces tomarán sus decisiones y hay que respetarlas. Yo creo que el que nada debe, nada teme. Mucha gente sí ha comentado esto, pero yo estoy muy tranquilo. Yo creo que los 3-4 meses que estuve, 5 meses en el Levante en ese momento, pues llegué la última temporada. Pero hay que estar tranquilo, es un proceso legal que se lleva como en todo, pero hay que tener y estar preparado con los abogados.